Ok, listo. Dice, para fabricar objetos se necesitan materiales que puedes encontrar en toda la ciudad u obtener la demostración de equipos que no necesitas. Ok. Y luego, puedes mejorar la mesa de fabricación para fabricar objetos de mayor calidad. Podrás hacerlo cuando hayas obtenido los planos de mejora. Uy, güey. O sea, va a ser una peregrinación este pedo. Bueno, pero ya encontramos al intendente, güey. Ya lo vi. Nada más que quiero ver qué hay acá. Muy seguramente nada. Ok, esta es mi reserva. Este güey es Tengo lo que el necesito. vendedor. Hola, gente. Es un placer verte. Uf, papu, el placer es mío. Nivel 7, daño 56. Bueno, todas estas que trae, que tengo aquí. Oh, espérate, Una güey. operación Antes de que empiece redonda. a vender como pinche loco, deja ver si tengo algo que me sirva. Mochilas. Esta de aquí. Pues ambas son de nivel 7, nada más que esta dice daño de arma. Dice. La mochila creo que se queda ahí. Chaleco, güey. El que traemos abajo es de nivel 7, obviamente. Vamos a cambiarlo. Guantes. Vamos a ponernos esto. Rodilleras. No, no encontramos. Si hubiéramos encontrado, las hubiese donado. Pero no encontramos nada. Así que armas de armas. Está bien ese franco. Este de acá. Daño, dice 2000 y fracción. Este. A ver, la AK-47, güey. 291. Hace más daño la AK, güey. Daño. A ver, la AK hace 291, 224. 196. 171, güey. Esta se ve buena, güey. A ver, güey, vamos a ponernos el AK. Modificar, vamos a ver qué obviamente mira. No puedo cambiarle. Bueno, nada más la mira. Ok. Vamos a. De ahí vamos a vender el resto, güey. Ahora sí, vender. Por ti. Vamos a vender esto. Sí. Stun Lock Machine 241. Los guantecitos. Esta de aquí también. Estaba Bye. buscando algo así. Bye. No, esta no, güey. La UG no. Y pues esta de 184, 25. Sí, güey. Chinga. Justo lo que necesitaba. Digo, realmente las demás las Me alegra haber estoy. cerrado el trato. Muy de acuerdo. Las estoy guardando ahí, güey. Vamos al inventario a dejar unas. Mover al inventario. Mover al inventario. No. Marcar. ¿Cómo marcar? Ta, ta, ta. Inventario. Ok. Aquí es donde las movemos aquí. ¿Cuál es la que traíamos? Vamos a dejar esta. Ah, chinga. Reserva. A ver, ya me perdí. Mover al inventario. No, pero es que no la quiero. Quiero guardarlas. ¿Qué pedo? Ya me perdí. Marcar, equipar. Mover a la reserva. Ah, ok, ya está. Aquí está. Mover a la reserva. Ah, chinga. Equipar. Equipar. Ah, carajo. Ok, ahora sí. Mover a la reserva. También. Y todas estas. Ahí está, güey. Ahora sí. Arma de mano. ¿A poco no tengo arma de mano? Y no me digas que ya la vendí. Precios bajos y una gran selección. Es lo que te ofrezco. Listo, güey. Ahora sí. Llegamos con la Parece intendente. que ya puedes aprender una nueva habilidad. Una ¿Cuál nueva será? habilidad. Uf, güey. Dice pulso torreta. ¿Qué podemos, qué sería bueno deshabilitar, güey?
Pulso, ¿esto qué es, güey? Dice plataforma, dificultad, torreta. Esta es la torreta que traíamos. El droncito. ¿Esta madre qué es? Enjambre, plataforma, dificultad. Lanzadora de químicos. Dificultad, arco operativo. A ver, vamos a poner esta. La lanzadora. ¿Qué hace, güey? Dice el bote reforzado. Dice dispersa una nube de gas que repara la protección de las unidades cercanas. ¿What? Dice el bote incendiario crea una nube de gas inflamable. Oh, mire, esto se ve a lo cochona, güey. A ver, vamos a desbloquear esto. Esto es todo chingón. Y le vamos a quitar. Es que no sé cuál sea más efectiva. Si me llevo la torreta o el droncillo. Creo que el Un droncillo. agente necesita apoyo. Vamos a ponérselo ahí. Ok, cerrar. Ahí está, güey. Nos llevamos la lanzadora. Si vemos que está ¡Nos vemos! muy cuchi, ¡Hey, hola! le cambiamos. Ventajas. Ahora sí, güey. Reabastecimiento de kit de protección. Vamos a mejorar este, yo creo, güey. Desbloquear. Contamos contigo, agente. Un 50% de probabilidad de que aparezca un objeto extraño al abrir. No sé, pues eso no. Kit de protección, ahora puedes llevar un kit de protección más. A ver, güey, porque si sí me estaban dando duro y macizo. Granadas. Ahora que tenemos puntitos, güey. Oh, ya. Aquí esto, güey, hay que mejorar el cargador. Tenga más abastecimiento. El creep. Y yo creo que la comida. El inventario de recursos ahora tiene la capacidad de 50. Y a ver un cañón, a ver si nos dan un compensador o algo así, güey. Y ya, güey, ya no nos alcanzó para nada. Dice dotación de personal, güey. Ok, estos güeyes son los que ya ¡Adiós! reclutamos. Muy bien. Listo, güey. Ahora sí. Creo que ya podemos modificar las armas. En este caso, la AK. Vamos a ver si le podemos hacer algo. Yo digo que sí, güey. No, güey. No mames, ¿es en serio? No le puedo hacer ninguna mejora, güey. Y a esta. A la verga, o sea. What the fuck. A esta. Ok, le podemos. A esta sí ya le podemos. Eso, Tengo lo chingón. que necesitas, Un agente. cargador. Empuñaduras. Tenemos. En el cañón, ¿ya le podemos poner algo? Sí, güey. Pues ahí está, güey. Creo que es lo mejor que pudimos hacer. Por esa, güey. La AK-47, no sé, siento. Digo, me la estoy llevando por el daño que hace, pero. No creo que sea tan estable, güey. Entonces. Ahora sí, güey. Que se armen los chingadazos. Vamos a continuar con la misión principal, güey. ¿Podemos hacer el viaje rápido? Sí. Y en lo que se hace el viaje rápido, vamos a ver en el chat qué dicen. ¿No estaría mejor poner el chat a la derecha para que no salgas de la pantalla? Yo creo que sí, mi estimado. Un poquito el campo visual, pero bueno, ya les puse el chat para que no digan que no los tomo en cuenta. Y sí, la verdad es que sí es un poco más cómodo. Ok, listo, güey. Es que sí se mira más bonito. Ah, oh, bueno, está bien, ya les dejé el chat. Negro. Sí, qué rico pantallazo. Ya. Es que estaba checando una notificación. El cliente, pues, no se desespere. Ok, ya estamos aquí, güey. ¿Qué tenemos que hacer, güey? Hotel Grand Washington, a 9 metros. Negro.
Tiri, tiri, tiri. Acá, güey. Ah, no, güey, hasta eso no tiene tanto retroceso el AK-47. Me gusta. Me está marcando algo, güey, pero... Ni de pedo veo que es. Entiendo. No puedo entrar. A ver, misión principal, güey. Okay. La misión principal es... está marcada en azul. Misión principal. Según yo, misión... es que aquí es misión secundaria. Refugio. Todo esto de aquí ya vendrían siendo misiones secundarias. Nuevo. Misión principal. Otra gran misión de asentamiento del teatro completado. Pues ya está, güey, o sea, ya está. Entonces, ¿esta de acá qué es? Misión secundaria. Misión secundaria. Misión... oh, güey, está... Durante la crisis, la JTF levantó una empalizada en el sótano del Museo de Historia Estadounidense. Y ahora, la ya decía yo. Hijos. Odessa dice que hay mucha información de gran valor, con transcripciones y notas de cuando los hijos interrogaban a sus prisioneros. A todo esto de llenas, por eso le interesa tanto a Odessa. Pero si logras liberar a los prisioneros, los hijos verdaderos estarán en medio de un motín a gran escala, lo que te facilitará el camino al tesoro. Huevoneando a las 4 de la madrugada. Un ratito nada más. Ah, son de los míos, güey. Ya les iba a empezar a rafaguear acá pura bala fría. Pinches patrullas, no sé para qué chingas están, güey. Les tengo que ir siempre a ayudar, pero bueno. Sí, hago un zorro, un coyote, no sé qué verga sea. Yo digo que es un zorro. Buenas, agente. Buenas. Órale, perro. Huevo. ¡Muere! Vente, mami. Como Chuck Norris, güey. Vamos a darle. Museo de Historia Estadounidense, 2 kilómetros. Esos puntitos naranjas, tengo curiosidad que son, güey. ¡Puedo contigo! Acá 47 esta perra, ¿eh? De hecho es de las armas, yo creo, tal vez me esté equivocando,
que cuando está presente en algún videojuego es de las armas que más daño hacen, siempre, en la mayoría. No me gusta en lo personal cómo luce, yo preferiría más un Scar, pero creo que siempre está presente en los videojuegos. Huevo, güey, pantalones. Ok, ¿qué es esto de aquí? Que me acabo de encontrar. ¿Es un refugio? Ok. No me acuerdo si ya lo activé. Creo que ya, güey. Creo, la verdad, no estoy seguro. Entonces, el puntito aquí naranja que veíamos marca los refugios. Ok. Téngame tantita paciencia, gente. La verdad es que soy nuevo en este pedo del Division y pues hay unas cosas con las que no me siento familiarizado. Mira una mochilita, güey. No sé qué era lo que estaba ahí, pero bueno, no lo podemos llevar porque estamos hasta el huevo de cosas. Vamos a empezar a soltar dolor. ¡Ah, perro, qué pinche tino! Vamos a quedar en el banquito. ¡Dale, perro! ¡Oh, no mames! ¡Esa madre está bien OP! Es como una mini bazuquita, güey. ¿Cómo se llama? Un mini lanzador. Está bien cagadita. Dale, perro. Está cagadito, ese pinche mini lanzador de granadas está mamelú. Ya, güey, hacía falta algo así, güey. Ese me lo traje principalmente por el pinche escudo que traíamos hace rato. Bueno, que nos tocó. A la verga con el vato, no mames, no lo podía chingar ni a madrazos ni disparándole, güey. Le tuve que vaciar como dos cargadores, creo. Digo, si ya de por sí resisten un chingo de balas estos güeyes. Y el escudo se me hace asquerosamente chetado, güey. Centro comercial este. Qué graficazos, ¿no? Pues no se me hacen unos gráficos a los que yo diga, ah, no mames, están súper, súper mamalones. Pero no los veo mal, güey. O sea. Órale, culeros. Uy. La última, la 21 y cabal. No mames, nada más saqué mi drone a lo puro pendejo. Bueno, ya. Siento yo que sí hay una mejora. Sí se ven un poco mejor que, por ejemplo, si vamos a comparar. Al menos en cuanto a mi experiencia de juegos y los que he jugado. Si los comparo con Rainbow Six, sí se ve un poquito mejor. De hecho, control enemigo detectado. Estos gráficos los veo muy a la par con el juego de Ghost Recon Breakpoint. Siento yo que se asemejan bastante. Y Breakpoint no tiene mucho que salió, entonces. Tiene, ¿qué? ¿3 meses? ¿4 meses que salió? Y este juego creo que ya anda entre los 10 meses de haber salido. O hasta el año, creo. No sé, la verdad es que soy malo con las fechas. Les mentiría si me preguntaran la fecha exacta, pero pues más o menos ahí como que calculo. Pero vamos a guardar el droncito, güey, porque me desespera, güey, que esté ahí siguiéndome en todos lados. Cuando lo necesito. Solicitud de apoyo entrante. Ok.
Tu objetivo es una serie de transcripciones y notas fruto de meses de interrogatorios. La información está en una laptop militar que guardan en la sala de detención, escaleras abajo. Para los datos del interrogatorio. ¿A quién perdimos? Surprise, negro. Ándale, pues. Salieron por la escuela. Surprise, papito. Lo primero es liberar a los prisioneros para entretener a los hijos. Debes buscar una especie de terminal de seguridad. Debo recargar. La terminal de seguridad no puede estar lejos. Busca por ahí. A su puta madre. ¿Qué pedo con esto, güey? Correteando, perro. Che zape, güey, a la bebé. Que me hace correr. Dispositivo. Terminal activo detectado. La cosa promete. Encuéntrala y conecta a Isaac. Ya estoy dentro. Ahora abramos las celdas. Y las celdas se abrieron. Que ya abrieron las celdas, entonces estos güeyes. Nosotros tenemos que ir por la información. Hay algo por aquí que me hayan dejado, gente. Nada, nada. Smart. Creo que me falló la estrategia. Vamos a explorarle aquí tantito, güey. Como así es como de rapidín. Ya hay algunas ahí cosillas medias random. No hay nada. Ok, gracias. El almacén principal está abajo. Adelante.
México a la verga. Okay. Tenemos que bajar. No, güey. No me gustan las escaleras. Y menos si no son automáticas. El vato no dijo nada, dice que le vale verga. Hola, cabecita perro. Hijo de su pinche madre, se me escapó. Perro. Y el carrito, güey, no mames. Lo agarré, güey, luego lo voy a bajar. El perro. Perro. ¡Claro! ¡Vuelve al combate! Es en serio, o sea, le disparo en la pinche cabeza y el vato no se muere. ¿Qué pedo? Hombre, somos unas máquinas. Que hay algo aquí adentro, güey. Cajita. Wey. O sea, está asquerosamente chetado ese güey. Ven mi bronquito, güey, que me haga el paro.
comida, güey. Güey, de comida estoy hasta el pito, güey. No sé por qué. O en qué se utiliza la comida, güey. Parece que los hijos tienen el control del almacén. Los hienas inutilizaron las cámaras. ¡Qué listos! Ok, para que no pueda entrar. Bueno, no podamos ver, supongo. Dispositivo portátil detectado. Ahí para que se regenere tanto el dron. Si no me lo esperaba, güey. Ay, ese droncito que traigo. Está bien mamadón. Ah, güey, con este güey, qué pedo. ¿Utilizar algún vehículo aquí? Se rota a... ¿qué? A la verga. ¡Ay! ¡A la verga! ¿Estos güeyes de dónde verga salieron? Derrota a los refuerzos de los hijos. A ver, perros. ¡Órale, perros! Ok. ¡Órale, perro tal! Fuck you. De los hijos de los verdaderos. Ah, pero. A la verga. Uy. Tiri, tiri, tiri. Ja. Se va, perro. Con esa madre sí me siento Rambo. No sé qué fue eso, pero... no me gustó. Balitas. Y ya, güey. No creo que hayan dejado alguna otra cosa así. Perdí la señal de las cámaras del almacén. Hubo un destello y luego se fue la imagen. ¿Habrá sido el desmadre que traigo? Oh, mira una llave. ¿Qué agarré? Llave de no sé qué. Ya no alcancé a leer, güey. Hay una grabación por aquí, güey. Sergio Batcampos, ¿qué onda, Drake? ¿Qué onda, Popo? ¿Cómo estás? Los números no garantizan la victoria. ¿Cómo estás sacando por acá? ¿Qué onda? Ay, güey, qué miedo. Reforzar nuestras defensas. Los hienas
menos frentes abiertos. Ni siquiera lo piense. ¿Qué pedo, amigo? Somos carroñeros, somos hijos verdaderos. No nos atrincheramos como aquí andamos. Tenemos que lanzar un ataque mientras matamos. Ando culeco. Recomiendo cautela. ¿Andas culeco? Ando culeco como las gallinas. Estaba dormido. Solicitando apoyo. No, güey. No me dejan dormir mis hermanas. Vale, oh, ya. Aquí andan las negritas, mi sol. Negritas. Ahí andan echando putazos con. Saluda, negrito. Andas en stream. ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Por si alguna vez se preguntaban quién es el güey que juega de Doom, es ese güey. Allí no habla, pero aquí sí. No, ya hablo, ¿eh? Ah, ya hablas. Ah, sí, oh, sí, yo voy a cambiar. Ya hablo, paciénsense por acá. Ah, llegando a ser spam. Sí, a huevo. ¿Qué pedo? Ah, sí, no, quiero bajar por acá. Con razón, yo escuchaba eco y estaba viendo el gameplay y se veía dos veces. Dije, a la verga. ¿El gameplay? Tu gameplay. Oye. Y luego hasta que cerré la aplicación y te seguí escuchando hablando, dije, ay, te voy a hacer una mala. No, no. A la party. Verte por la cámara. El almacén está justo adelante. En cuanto encuentres la laptop, está más bueno tú. ¿Cómo voy? Está más bueno Doom. No sé, la verdad no sabría qué contestar. Ah, hay los que se quieran colgar de este lado en este stream de Doom, vénganse. Vienes a quitarme mis viewers, qué poca madre. Grizzly. ¿Vas a jugar Doom o qué? Que rasguñe. Sí, güey, un ratillo. Creo que aquí ameritaba que me trajeran a Super Machine. La Imachingan. Sí, güey, ya me salieron un poco de vato. Ay, no, me está yendo un perro ese, pinche Goliat. Lo que sí está asquerosamente ridículo es cómo resisten tantas balas estos güeyes. Chido, güey, o sea, me está gustando, la neta. A ver, de por sí, no es que a mí todo lo que tenga que ver con pinche disparo. Shooter a full. Sí, güey, ¿no? ¡Hombre! ¿Qué es esto, güey? Oh, mira, ya encontramos. Güey, no sé cómo abrir estas pinches cajas. Encontré una llave hace rato y creí que me iba a ayudar en esta caja, pero ya vimos que no. Oh, estas son las celdas, güey, que habíamos abierto cuando empezamos la partida. Te lo hubieras comprado, negro, estuviéramos echando la chingada. Paputos. Uno que quiere innovar trayendo acá, tratando de hacer multi-stream, jugando algo en cooperativo, pinche gente no se presta. Agarrando variedad. Sí, güey, pinche gente no, güey.
Parece que los refuerzos de los hijos se acercan a tu posición. ¿Lado norte o sur? Güey, compramos el Ghost Recon. Pero hay más concentración en el sur. Pero con las puertas selladas, la salida norte quedará más cerca. Ghost Recon ni lo has tocado, creo, güey. Jugamos, creo, una o dos veces y ya se acabó. ¿Se acuerdas de que el pinche Predar no nos andaba partiendo la madre? Pero pues la campaña del Super ganó. Ni la tocamos. Hicimos como una o dos misiones nada más. La primera que ya hay que quedó esta madre. Las primeritas. Tira con el Luya, Luis. Vale, perro. Ah, pues ya. Y... algún día. Seguiremos con la campaña, gente. Ahí se quedará parada. Algún día. Hasta que se volverá a jugar. Algo cooperativo. No, por cierto, negro, estás en pendiente estos días, Bueno, esta semana. Ya se viene la actualización del Rainbow Six y va a haber una de PlayStation. Me digan, ay, Nero, que vas a soltar. Ya sé, Nero, ya sé. Oye, güey, ¿qué pedo con entregabalas esto? Vamos a darle esos catorrazos de cerca. ¿A qué le vamos a pegar, negrito, al Rainbow? ¿Qué? ¡Ah! No sé si me deje... conexión, sí, necesita sí, asistencia médica inmediata. No sé si me deje churpia. No, ya chequé qué pedo. Parece ser que es el sistema operativo en este caso, en el sistema del software play. Porque hasta ahorita no me ha tirado el stream, entonces lo que hice fue reinstalar el sistema operativo y pues hasta ahorita no se me ha caído el stream, ya es ganancia. Tal vez, posiblemente, podamos hacer stream de R6. ¿Les gustaría, gente? Le demos un ratito al Rainbow Six. Ya le avanzamos al guita aquí a la campañita de The Division. A reabastecernos, güey, que creo que ya nos habíamos reabastecido anteriormente, pero pues otra vez advertencia, zona de no reaparición. Uy, güey, o sea, ya te sentenciaron así como te chingan, güey, y valiste madre. No, güey. Ok, vamos bien, gente, vamos a entrar seguros, full agresivos. Vamos a aplicar las tácticas rainbowsillescas. Elimina los refuerzos de los hijos de los... ándale, perro, mira, ya te vi. Vamos a jugar agresivamente. Ya lo escuché, güey, a este vato, pero no lo veo. Bueno, escuché una vieja pero no la veo. Oh, ya lo vi. Washington es nuestra. Intentan abrir camino. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a matarte.
esa madre está, está buena. Maldita sea, ¿qué rayos está pasando aquí? ¡Acaben con esos cabrones! Que donde me voy a quedar, güey. Reaparición. No mames. Está, está hardcore ahí. No, no está hardcore, pero el droncito, güey, ya se me había, ya se le había acabado acá la, la pilita, creo, güey. Vale, fucking deep. Pues esta parte nos la tenemos que chutar así sí o sí, gente. A ver, vamos a ver del inventario qué otras armas tenemos que nos puedan hacer el quite, güey. Oh, mira, tenemos una bazooka. Daño, ok, 296, 296. Nivel 7, sí, es lo mismo, güey. Vamos a poder, déjenme ver si puedo modificarle algo. Mira. No, güey. No sé si, bueno, el creep sí. Y ya, güey. Vamos a ver cómo nos va con esta. Con la escopetilla. No le pongo mira porque realmente las escopetas no las suelo utilizar con mira. ¡Intentan abrir camino! Un franco y el franco lo dejó en el almacén. Un puto detalle. Que se queme, perro. Ah, pero si sí, sí, se murió, güey. Era la duda que tenía. Ah, se queda nada. Listo, güey. Vamos a salir de aquel lado. De color de amarillo. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Acaben con esos cabrones! Voy a morir. Esto de la cobertura me choca, güey.
Sal. Como la castrocita esta vieja. ¿Qué, güey? No, nada. ¿No es conmigo o qué? ¡Intruso! ¡Hay que rodearlos! Tú ya no es, evidentemente, ¿verdad, negro? ¿Qué pasó, güey? ¿De quién es esa puta onda? A ver, redime otra vez. ¿De quién es esa voz? ¡Vamos! Ah, es de mis hermanos. No, hay alguien más contigo. O sea, un hombre, vaya. No hay contacto. Oh, mi jefe. La información que recuperaste beneficiará a la empresa a corto plazo, pero a largo plazo. Está bien chavo, güey. Y no solo eso, también dejaste un lugar fuera de juego. ¿Qué crees que todos son unos pinches vegetarios así como tú? La gente necesita apoyo. Acabas de ganarte un gorrito de chingada. Conseguimos imágenes del Consejo de los Hienas en ¡ay! ¡Osco! ¡Osco! ¡Yey! Yeah, ya acabamos esta misión, gente. ¡A huevo! Somos unas pinches máquinas bélicas, por tío. ¡Huevo, a huevo! ¡Hurra, hurra! Hemos tolerado demasiado sus tonterías. Hasta llegamos a darles una mano. Vayan y suscríbanse al canal del negro. Y de paso al mío, no les hace daño. ¡Matarme no cambiará nada! ¡Elegirán a otro líder y ya, por favor! No vamos a matar. Próximamente vlogs de comida para gente gorda así como yo. Dos veces. Una por cada vez que nos rechazaste. Si vives, te dejaremos ir. Te lo compensaré, lo juro. Pero déjame ir. ¡Dos veces! O una muerte lenta. Tú decides. Ya la pensó mucho. ¿Eso es todo? ¿Y qué? ¿Pensabas que solo iba a meter una bala? ¡Ah, mierda! ¡Me salpicó! ¡Oh, qué fuerte, güey! No mames, o sea, lo hicieron que se suicidara. ¡A su madre! ¿Quién era? ¿Quién sabe, güey? Pero se autosuicidó a sí mismo. ¿Qué está haciendo, negrito? Mi hermana tiene hambre, güey. Le voy a preparar algo de comer. Ya tengo hambre, échame algo. Uy, el negro. Te voy a ir a echar esto, pendejo. Chupuerco, güey. Muy bien. Pues terminamos esta parte de la misioncita. ¿Qué pedo? ¿Le damos al Rainbow Six o qué? Claro que sí, negrito. ¿Qué dicen, gente? ¿Le damos al Rainbow Six o qué? Que esté pendejeando o perdiendo el tiempo, gente, simplemente estoy revisando que cerciorándome de que no deje nada de loot por acá, nada. Bueno, vamos a continuarle por acá. Yay. Emisión enemiga captada. ¡Te voy a matar! ¡Qué saca la verga! Vamos a usar la escopetona, güey. Me va a perro. Y me falta un perro, por aquí andaba. ¿Hoy era el último? Escuché a alguien más, güey. Oh. What the fuck. Muy bien, ahora ¿dónde tenemos que ir? Refugio. Misión secundaria. Misiones disponibles. Misión secundaria. Misión secundaria. Nuevo, ok, tenemos que ir acá, güey.
¿Y dónde estamos? Vértebra, güey. Pues esto es el punto de control, güey. Otra vez hay que liberar este pinche punto, güey. Emisión enemiga detectada. Pues vamos, nos queda de paso. ¿Por qué no? En lo que el negro se está listando acá. Y ahorita nos pasamos al Rainbow Six, gente. A echar los chingadazos un ratito ahí. Voy a liquidarte. ¡Muere, imbécil! ¡Carajo! Bájale con mi compi, brody. Si quieren agandallar con mi compa, no, ¿qué pasó? Ese cabrón ya es mío. Ne. Oh, no creo, dile. Descubriste Parque Whitcomb. Emisión enemiga captada. ¿Qué pedo con este güey? ¿Es en serio? ¡A la verga! Güey, ¿sí te mueves? Partido grave detectado. El amor de ese lado. ¡Disparo al enemigo! A la verga con el vato. No. Necesito asistencia médica inmediata. Le di a una... Agentes sin signos vitales. No, güey, no puede ser. Por jugarle al chingón me quebraron. Valiendo verga llamando al santo. Emisión enemiga detectada. Solicita refuerzos. Solicitando apoyo. Detener solicitud de refuerzos. Seleccionar punto de reaparición. Inspeccionar.